Bienvenidos a Pris Azagari, noticias y entretenimiento. Soy Dana Pris. Y bueno, gracias por estarse inscribiendo al canal, dejar los mensajitos y más que nada, pues a la gente que le está dando like. También, leo todos los comentarios. Y bueno, ni se tomen la molestia si se les hace que las narraciones son aburridas. No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Y pues, si no les gusta la narrativa, ni terminen de escuchar el video. Evítense la pena de estar escribiendo que no les gusta. Y mejor busquen otro canal más entretenido o váyanse a ver a Yuya. Y bueno, vamos a ir comenzando con esta documental. Que sencillamente pues lo van a encontrar en la plataforma donde tienen también ventas. Y tienen su plataforma de video. Este es el documental de Stevie Nicks, A través del espejo. Y bueno, este es un documental que habla más que todo de la vida de esta mujer, que es en consecuencia influencia para ahora muchas de las rockeras estadounidenses, por llamarlo de algún modo. Su documental está más enfocado a su carrera musical y menos a lo que vendría siendo su vida privada, empezando por ahí. Y vamos a ir comentando que pues ella comienza a los 18 años de edad con lo que respecta pues a tratar de hacer algo en el medio. Y tenemos que primero empieza una pequeña bandita de música donde pues tocan localmente. Y entonces un promotor, ya saben la clásica historia, que los descubre, que le gusta cómo hace su trabajo ella y otro de sus compañeros. Los manda a llamar y le dice, ¿saben qué? Me gusta lo que hacen y todo, pero nada más ustedes dos, los demás se van a la goma. Y así lo hacen, ellos dos firman un dueto, hacen un disco, pega más o menos, pero así como medio pegan algunas cosas, se desinfla en otra. Y entonces pues les dicen muchas gracias, conforme va pasando el tiempo. Y después de eso, pues ella se va a lo que se hacía en la época de los 70 para las mujeres, andar de mesera en un lugar, y esto quiere decir que pues no se iba a dar por vencida a hacer algo en el medio. Por lo tanto, después le viene la gran oportunidad a ella y a su compañerito, musicalmente hablando, porque pues nunca se supo que tuvieron una relación, o por lo menos no lo cuentan en el documental, donde era más ella con las ganas de componer, con cantar sus propias canciones. Y pues recordemos, década de los 70, el hippilipi, drogas al por mayor, y pues ellos no fueron la excepción de andarse metiendo cosas. Para esto, antes de que nos enteremos de que siempre se meten algo, empieza su oportunidad con la banda Fleetwood Mac, que para esto pues ya estaba cambiando de integrantes, como que ya se estaba desinflando la banda. Y el de Fleetwood Mac, que era el líder, pues decide que los incluyan, a ver qué tal sale el asunto. Ya había una pianista ahí, o tecladista, para llamarlo de ese modo, la voz femenina. Pero pues dijeron, bueno, vamos a integrar a estos dos a ver qué pasa. Y bueno, conforme va pasando el tiempo, las composiciones de Stevie Nicks van mejorando como tal, sacando discos con éxitos, y el grupo empieza como que a despegar de nueva cuenta. Y ciertamente con esto de la fama, pues empiezan también las peleas, ¿no? No solo entre ellos para arreglar la música y demás, sino que también había ahí una pareja de casados que se divorcian o se querían divorciar. Y pues esto empieza a afectar a la banda,
hasta llegar casi a los 80, cuando pues deciden, ¿saben qué? Nos damos un descanso porque nos vamos a matar entre todos. Para esto se le ofrece a Stevie Nicks hacer ya sus discos como solista, o planea hacer ella solista, pero sin dejar Fleetwood Mac, sino pues dijeron, están en un descanso, yo no me puedo detener y quedarme sin hacer nada. Saca un disco en el cual en la década de los 80, pues le fue más o menos, pero no era el gran hitazo como lo había sido con Fleetwood Mac. Por lo tanto, también nos hablan que en esta época, entrando los 80, Stevie Nicks pues ya se le va notando más estas adicciones, más este control, como lo llaman. Y hay alguien cercano a ella, no recuerdo si es productor o qué es dentro de lo que tenía que ver Fleetwood Mac, que él menciona dato curioso y que no los mencionan en todos lados y nosotros lo vemos como poético, ¿no? Como que no sabemos qué pasa y que ya sabemos ahorita qué les pasa a estos cuando están siendo controlados, y comenta que pues ya las adicciones se le estaban pasando de la raya, y que ciertamente también tenía sus controladores, porque lo dice tal cual es, sus controladores, y tenía también sus demonios, ¿no? O entidades, por así decirlo, que no es nada metafórico. Y ella misma decide que pues o tocaba a fondo o se metía a un centro de rehabilitación, que yo me imagino que la volvieron a reprogramar, para que nos hacemos tontos, a Stevie Nicks. Y para esto, después como que hay una como medio reconciliación en la década de los 80 de Fleetwood Mac, y pues salen ahí unos sencillos, dos que tres, y a lo mejor se acuerdan ustedes de esa canción de Lies, Tell Me Sweet Little Lies, que es una de las que por lo menos yo recuerdo de la década de los 80. Y después Stevie Nicks se enfila a seguir haciendo composiciones, y empieza como a un vaivén, vaivén, vaivén de Fleetwood Mac, y que pues ella parece que se siente cómoda dentro de Fleetwood Mac, pero también empieza a ser como que inspiración para otras rockeras, que pues ella deja como un gran precedente con varias composiciones que habría que analizar dentro de los álbumes de Fleetwood Mac para ver sus grandes composiciones, de qué hablaba. Digo, yo desconozco de mucha de la música de los 70, sobre todo de la banda, y que pues me tocó ahí una embarrada en los 80. Interesante el documental, sí, ciertamente. Y les digo, habla más de su carrera que de su vida personal. Hay pocas que son también como que grabaciones que pues nunca sa habían salido al aire. Y este documental, sí te puedo decir que tiene duración de 2 horas, en la cual pues sí te puedo decir que si le tienes la paciencia, creo que sabes en qué lugar se encuentra Stevie Nicks hoy en día. Recomendable el documental, sí, para analizar y revisar y darte cuenta, pues, los precedentes que hay de la música y a lo mejor en qué composiciones podemos encontrar algunos estilos de mensajes, ¿no? Y bueno, por lo pronto te lo recomiendo, sí. Y esta fue Prisa Zagari, espero que te haya gustado y pues vamos a tener un poquito más de material.